Estoy en metro y hoy voy a hacer tres, el cambio de tres líneas para coger mi diploma. Estoy masticando chicle y luego me arrepentiré porque queda súper feo masticando chicle. Ahora de línea verde me cambio a línea azul y de línea azul haré como unas 6-7 paradas y luego voy a cambiar a línea roja y de línea roja unos 6 paradas más. Así que, pero ahora solo una, ¿eh? Ya llegué, es fuera de Barcelona, se llama Santa Coloma. Y voy a la escuela de donde iba antes para recoger mi certificado, mi diploma o como queráis llamar, del curso que he hecho el año pasado. Y estoy súper feliz. Al menos tendré otro papel más que justifique mis estudios. Aunque de momento no sirva para nada. Pero bueno, igualmente, estoy feliz. Pues es esto. Es esto que he cogido, pero hay que tramitarlo. Yo no sabía que había que tramitar. Y si no tramito ahora y comienzo a trabajar antes, pues tendré que pagar. Entonces voy a hacer tramitar ahora, como no trabajo, y así no pago nada. Ahora voy a ver a mis ex compañeras y a la profe nuestra para tomarnos un café. Llevo un año sin verlas y estoy súper contenta. ¡Mi diploma! Desde las 8 de la mañana hasta ahora. Bueno, 8 no, aquí ya estaba a las 10 y media en esa ciudad chiquitita fuera de Barcelona, pero pertenece a Barcelona. Y que iba a contar, claro, ¿por qué estoy aquí tanto tiempo? Aparte que me he quedado con mis compañeras, estuve porque tuve que ir, que cogí mi certificado y tuve que ir para a una oficina de SOC, de Seguridad Social, que ellos tramitaran y que me manden en un año o 6 meses, me manden mi título oficial bonito para que yo pueda colgar en la pared. Por eso, y si no hubiese ido hoy, tendría que pagar por ello. Y de momento, por no cobrar, pues no pago nada. Y nada, pues eso, chicas, chicos, amores míos. No se olviden suscribirse si os ha gustado. Ya viene mi metro y nos vamos. Hay algún problema en la línea 5 y yo tuve que salir del metro y volver a cambiar la línea roja. Sí, ahora. Iré con la línea roja. Y luego voy caminando esta casa. En estos momentos la línea 5 funciona. La Cornellà Centre a Collblanc por un lado y la Sants Estació a Vall d'Hebron por el otro. Para trasladarse por la zona afectada, pueden utilizar la red de autobús. Cogeré la línea 1, la roja otra vez, pero está petado. Transbordo más feo que me ha tocado. Fui a una línea, como habéis visto, a línea 5, y luego iba a cambio a línea 3,
y así me quedaba mucho más rápido, más cerca. Y no, me comí unos 5 minutos o 10 minutos de espera ahí dentro del metro por nada. Y luego cambio, o sea, perder tiempo para hacerme el cambio encima, unos 20 minutitos y estuve ahí haciendo nada. Y encima, y acabo de llegar, me comí 20 paradas. Después de una hora y pico ya, acabo de llegar por mi zona y ahora voy al súper a comprar X cosas. Estoy cansada de hoy, ¿eh? ¿Y cuántos pasos llevo? 5.274. Me quedan 3.000 pasos para llegar a objetivo de 8.000, lo que me marca mi reloj. Hasta ahora, muchachos, muchachas. Ahora nos vemos, amores míos. Voy a comprar shawarmas. Y me he comprado una cosa de estas que tengo mucha hambre, ¿no? Lleva patata guisante, picante. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Somosa. Somosa. Acabo de llegar. Estoy reventada. Voy a comer algo. Y luego hay que buscar a Sofía. Mira, os enseño los pasos, ¿vale? Para que me creáis. No sé si habéis visto. Ahí está al revés. 6.064 pasos. No está mal. ¿Qué creen? Me vine a recostar un rato. Y estos dos, mirad, el Gabriel tiene conjuntivitis. No, aleja eso de la cara. Y viendo tele. Pero un ratito y ya está. Mi bebé, mirad el ojo como tiene, los ojos. Mi chino. ¡Ah! ¿Le mandas unos besos? ¿Le dices unos besos? Di besos. ¿Qué estás viendo? ¡Oh! Está viendo. ¡Oh! ¡Oh! No, no. ¡No! Y se está peleando con su mamá. Hoy todo el día han jugado sin mí la escondite. Y ahora. Ahora quiere recostar conmigo y ver la peli. Los dibujos. Bueno, os dejo hasta que vayamos a recoger a mi Sophie, que hoy va a hacer patinaje otra vez. Iba feliz, pero ella también tiene la... ¿Qué quieres? Ella también tiene... comienza a tener conjuntivitis, creo, porque hoy tenía rojo los ojos. Y creo que este fin de semana no irá a colegio georgiano, pero lo que voy a hacer es le hago cantar todas las canciones, la grabo y la envío a la profesora, que sí que haya aprendido, que sí que está trabajando la Sofía, para que ella piense que estamos trabajando. Y hay unas cosas que ella tiene que saber, los colores en georgiano, hay un texto que tiene que saber con cada color. Entonces me centraré con ella a jugar a eso, para que jugando ella aprenda. Y yo no quiero obligar que ella aprenda ningún idioma o ninguna cosa que a ella no le guste. Por eso me encanta que la Sofía aprenda las cosas así jugando, cantando, y como cantar le encanta. Papá, ¿te estás de acuerdo? Sí. Sí. ¿Y cuánto vas a enseñar ecuatoriano? Sí. ¿Cuánto vas a enseñar el ecuatoriano? Sí. Por ejemplo, con Gabriel yo hablo directamente en georgiano y no sé tiene está. Una comprensión perfecta. Papi, ma coche, didi. Mamá, mamá, mamá.
telefonis a Dari. ¿Qué? Papá se ha accionado, Juli. Se ha ido, ¿ves? ¿Dónde está? ¡Oh, oh! ¡Se ha ido! ¡Magia! Pues bueno, nada, cariños, os dejo un ratito, voy a descansar, a ver si me dejan y nos vemos. Gaby. Vamos al súper. El Gaby se ha comido dormido. Bueno. Carne no hemos cogido, pero cogeré pavo, ¿eh? Me gustaría coger pavo. Pasta no, la tenemos. Lentejas tenemos, arroz tenemos. Ah, no, puedes coger un poco de arroz. Nicht. El arroz sin... Coge un arroz, Sofía. Este, arroz. Zitelli. Zitelli bringi. Zitelli bringi. Llévalo al... ¿Integrales? ¿Qué tal sabrán? ¿Sí? ¿Y si cogemos uno? ¿Un espagueti integral? Para nosotros, para ellos normal. No, para ellos normal, claro. ¿Vamos a coger pavo? Semi, ¿dónde está? El verde. ¿Cuántos cojo? Cogemos este. 6. Sí, es el 6. Va bien a Sofi. Coge. Esto está más barato. Sí, pues coge ese, 28. ¿Y de qué diferencia es? Coge esa. Y aparte es braga. Para que vaya acostumbrado, que es un calzoncillo. Sofía, deja paso a la señora, sí. Cuidado, cuidado. Sofía, gafa. No lo sueltes así. Ahí, ahí. Y... ¿Qué va a hacer la lista? Las gasas, gasas esas. Sofía, no lo dejes. ¿Por qué no te compras un gel? O gomina. ¿Olivas a granel tenéis? No. No, va. Yo también quiero pagar. Amores, mirad, os quiero enseñar la mini compra. No sé si os interesa o no, pero igualmente os enseño que tengo un reguero hoy. Es increíble. Hoy estoy reventada. Compré esta mayonesa porque, claro, con esa mayonesa sale excelente el... ¿Cómo que se llama? La ensaladilla. Y luego para la sándwich y tal. Aunque, claro, tenga calorías, pero bueno. Al menos. O lo hacéis vosotros solos. Compré ese paquete de salchichas. ¿Vale? Por 12 euros son 3 paquetes de 5. Y compré ese, este yogur, que es un yogur natural. Es que como iba a dietóloga, aprendí mucho, leí las etiquetas. Y este es lo más natural que encontré, que no lleva nada. Y este es el otro, que la tapa la tiró, es de cristal, y es el envase de cristal. A ver si encuentro el envase. Bueno, no lo encuentro, pero es un helado griego y lleva muchísimas calorías, pero bueno, tampoco mata. Luego, normalmente no se lo compro así, la hago yo, pero me saca de apuro. Compré queso para nosotros y para los niños, para los sándwiches. Compré 2 de estos tortellini para hacerles ahora para cenar. Compré el pavo ahumado, con el ahumado, digo, pavo con ajo.
¿Y qué más? Ah, los pañales. Os enseño los pañales que me gustaría que veáis. Mira, estos pañales, que costaron como 8 euros, creo. Es talla 6, de la última talla. Lo bueno, estas no tienes que abrocharlo. Y es para la edad de Gabriel, está perfecto. Porque ahora, ayer, no sé por qué, él solo ha pedido que, mira, quitadme el pañal, que quiero andar sin pañal. Pues ahora, en vez de pañal, pues lo metemos, sigue siendo pañal, ¿eh? Pero le metemos esto y como eso no se abre y como no tendré que ponerlo como normal, pues él pensará, entonces, esto me han puesto el calzón y no podré hacer pipí. Y bueno, pensará un poquito antes de hacer pipi y eso es lo que quiero conseguir. Voy a hacer los tortellini para que cenen ahora. Voy a hacer una ración para la Sofi y la otra ración dejo para el Gaby. Y compré ese pan de molde familiar. En ese caso fui a una tienda que es el Consum, es el marca Consum. Compré solo un kilo de arroz para este fin de semana porque tengo más y yo normalmente compro 4 kilos para el mes. Así hago el tomate frito. No sabéis lo que había pasado. Lo que ha pasado ahora. Os enseño. Se ha caído de la hamburguesa el yogur griego que yo me quería comer ahora, pero hoy casi no he comido nada. Qué rabia me da, pero va, ya yo sigo. Ahora la ley. Compré este queso mozzarella. Espagueti integral, la marca Gallo. Leche semidesnatada y desnatada para mí. Y este queso, parecido a queso fresco. Lo que estáis en Sudamérica acostumbrados a comer el queso fresco, pues más parecido es esta o es el queso feta aquí. Lo más parecido que hay. Y en mi país también comemos mucho muy parecido a estos quesos. Y cuando me vaya a mi país os lo enseñaré, os prometo. Haré como los videoblogs y no sé si abrir un canal solo de viajes, porque a partir del año que viene queremos hacer muchos viajes y no sé, estoy barajando ideas, voy a hacer o no, pero bueno, de momento está en idea. A ver si sigo en este canal y me va bien, pues me animo, pero si no, pues ya grabaré videos y las colgaré y no seré más. No sé si haré públicos, o sea, la tendré ahí guardados para que nadie lo vea, pero bueno, estoy pensando, ¿vale? Y eso es mi compra. Esto fue mi día, espero que os haya gustado. Espero que mientras estabais viendo mi video, os haya caído bien y os habéis suscrito ya, que está en la cajita roja, que lo pincháis y es totalmente gratuito, no tenéis que hacer nada y activar la campanilla para que no perdáis ningún video mío y os deseo todo lo mejor, muchas bendiciones, os quiero y gracias los que estáis siempre conmigo, os agradezco de todo el corazón, toda la alma, muchas gracias por todo, os deseo todo lo mejor.